Portugal match as a substitute. Vincenzo Montella stated before the match that Arda Güler was tired and that's why he might not be able to play. Muchas críticas a Cristiano Ronaldo después de golear a Turquía en la Eurocopa a Portugal 0-3. Hizo un buen partido los dos. Y bueno, pues Cristiano es uno de los ídolos de Arda Güler, las dos estrellas del Real Madrid. Y bueno, pues se ve cómo Arda Güler hace mucho, aunque de forma un poco tímida, por saludar. Vamos a ver otra toma, incluso le toca en el pecho para llamar su atención. Y Cristiano Ronaldo lo ignora. Yo creo que no, que más que lo ignora, es que está muy pendiente de los árbitros de protestar algo. Y por eso, pues no ve a Arda Güler, porque a otros compañeros de la selección de Turquía sí que lo hizo. Vamos a ver otra toma. Y además han salido a la luz informaciones de que en el vestuario estuvieron hablando sobre todo de Real Madrid. Así que parece que todo es una falsa alarma y que no lo ignoró, sino que más bien no lo vio. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta fill up engine.